Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me síganme en Facebook y en Instagram. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos aquí a mi casa. Me da mucho gusto que vengan. Ya saben que me gusta traérmelos aquí a todos los rinconcitos de mi casa. Aquí es mi estudio donde yo preparo todos mis videos, donde preparo todas mis revistas. Pues me los quise traer un ratito para acá. Hoy les voy a dar la clase de este torerito, vean. Esta es la parte de atrás. Luego aquí tiene su manguita, miren. Ay, no, está increíble. Y esta es la parte de enfrente, ¿sí? Casi nada más tapa espalda y hombros. Por eso es que se los puse de ladito. Queda muy bonito, está muy, muy fácil, amigas. No saben lo fácil y lo bonito que es tejerlo, ¿sí? Ahora, con este estambre nuevo se teje muy, muy bonito. Hay colores muy bonitos. Pídanlo. En España todavía no nos llega, pero allá pueden combinar un lilí con un fiorentino y van a ver qué bonito les va a quedar. Les va a quedar igual. Yo lo tejí con agujas gruesas para que diera esta caída, así con agujas del 9. Ahorita ya les voy a dar la lista de materiales para que ustedes manden pedir sus estambres a los almacenes. O también pueden comprarlos como ustedes quieran, amiguitas, como se les haga más fácil, ¿sí? Oigan, pero yo les quiero contar antes esto. Fíjense que a toda la gente nos gusta hacer diferentes cosas. Entonces estaba yo escuchando a una chica ahí en la tele que estaba diciendo que nosotros nos debemos de consentir, que nos debemos de dar un gusto. Bueno, aparte de hacer todos nuestros quehaceres, todas nuestras obligaciones, porque muchas de mis amiguitas hermosas trabajan, también podemos hacer algo que nos gusta. Si te gusta leer, pues lee. Si te gusta pintar, pinta, amiguita. Si te gusta escribir, escribe. A las que nos gusta tejer, pues tejemos, ¿sí? Entonces nos vamos a dar un gusto. Si eso nos hace feliz, dediquen un momentito a eso que les hace feliz. Bueno, no un momentito, un rato, ¿verdad? Todos los días dedíquense a lo que a ustedes les gusta y les agrada. Porque luego muchas veces, ay, me gusta mucho hacer esto, pero pues no tengo tiempo y no hago esto porque ponemos mil pretextos, ¿verdad, amiguitas? Pues no, amigas, deben de darse un gusto. Si a ustedes les gustan hacer las cosas, háganlas. Hay que consentirnos, hay que darnos un gustito. Lo que nos gusta, hay que hacerlo. O sea, amiguitas, siempre que sea positivo, amigas. No se vayan a ir por las cosas malas o por las cosas ociosas, porque eso sí no deja nada bueno. Pero, por ejemplo, el tejer, amigas. Si a ustedes les gusta tejer, tejan. Ahorita mucha gente muy joven está tejiendo. Nada menos ayer estaba viendo en la televisión que una chica que es ciclista, joven, no me acuerdo cómo se llama, pero es campeona, me decía, es que yo, aparte de ser ciclista y todo, me gusta tejer y yo tejo, ¿no? A lo mejor, decía, mis amigos o mis familiares luego me critican porque dicen que eso es de viejitas y todo, pero no, a mí me gusta. Y a mí me dio mucho gusto que me dijera eso, porque yo digo, bueno, ahorita ya está reviviendo todo lo que es el tejido en las personas. Y si nos gusta hacerlo, pues lo vamos a hacer, amiguitas. Si esto nos hace felices, dedíquenle un buen tiempo a hacer lo que les haga felices. Y amiguitas, acuérdense que la vida es muy, muy corta. Cuando menos pensemos, ya no sabemos ni cómo pasó. Entonces, yo les aconsejo, amiguitas, a que hagan lo que les haga felices. A mí me gusta tejer, no sé a ustedes, pero yo las invito a que tejan conmigo. Les presento muchas opciones, les presento para niños, para grandes, para invierno, para calor, que nos queden a las gorditas, que nos queden a las flaquitas, a todo, para que ustedes lo hagan con gusto, ¿sí, amiguitas? A mí me da mucho gusto recibirlas en mi casa. Yo ya me hice aquí mi cafecito, yo ya me lo voy a tomar. ¿Sí? Ahorita después de que platiquemos, yo me voy a poner a tejer y a platicar, ¿sí, amiguitas? Pues les voy a dar la lista de materiales para que nos pongamos a tejer este lindo vestido, este lindo torerito. Es un torerito, ¿sí? Está muy bonito, me encanta porque se puede poner todo el año. Siempre les digo, cuando hace calor con un top, cuando hace frío pues con un suétercito en manga larga y cuellito, y se van a ver muy, muy elegantes. Miren qué bonito se ve de enfrente. Yo no sé, pero yo siempre me voy por los cafecitos, los marroncitos así doraditos. Me gusta mucho, ¿sí? Pues espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Los materiales para tejer esta torerita van a ser 300 gramos de estambre Viena. Es de Karina, ¿sí?
¿Sí? Es un estambre muy bonito, vean, muy brillosito, como torcidito. Vamos a ocupar 300 gramos, una par de agujas del número 9, es 9 agujitas, es 9. Y su gancho del número 6, aquí de su estuche de ganchos, el gancho del número 6, ¿sí? Eso es lo que vamos a ocupar. Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos de las páginas online y de los almacenes, tanto de España como de México, para que hagan sus pedidos, amiguitas, ¿sí? En España todavía no tenemos este material. Pueden pedir el lilí y combinarlo con un fiorentino. Van a ver qué precioso les va a quedar. Yo ya lo tejí, pero aquí en México ya tenemos este hilo. Se llama bien. ¿Sí, amiguitas? Pues continuamos. Miren, este torerito lo vamos a empezar tejiendo un rectángulo, que es el que va a cubrir nuestra espalda. Hacemos nuestro nudito corredizo y con nuestras agujas del 9 vamos a montar nuestros puntos. Miren, yo les enseño esta forma que es más fácil de montar puntos. Si ustedes la quieren tomar, si no, pues pueden usar la forma tradicional de que siempre montan puntos. Pero miren, este es muy fácil porque se acuerdan que saca uno la hebra y a veces falta, a veces sobra, no nos alcanza para hacer todos los puntos que necesitamos y todo eso. Entonces yo les recomiendo que los monten de esta forma, miren. Cargan el estambre, lo sacan y lo suben a la aguja, lo montan. Nuevamente lo sacan y lo suben. No saquen su aguja, porque cada vez que saquen su aguja se van a tardar en volver a meterlo. Entonces con su aguja adentro, así miren, sin sacar la aguja, van a ir montando, ¿sí? Yo para talla pequeña voy a montar 70 puntos. Ya ustedes tienen que ir calculando cuántos puntos más le pondrían si son un poquito más anchas de espalda. Este rectángulo nos tiene que cubrir de brazo a brazo, pero no estoy diciendo de hombro a hombro, de brazo a brazo, abajito del hombro, como que será como unos 15 centímetros abajito de su hombro, hasta el otro lado, unos 15 centímetros abajito del otro hombro. Entonces tiene que quedar un rectángulo grandecito, ¿sí? Bueno, vamos a montar nuestros 70 puntos, los cuentan y ahorita nos vemos. Miren, amiguitas, ya que tienen sus 70 puntos, entonces ya vamos a empezar a tejerlos. Vamos a tejer puro musguito, son puros derechos o puro revés. No sé a ustedes qué se les haga más fácil, tejer derechos o tejer revés. ¿Sí? A mí me cuesta más, o sea, para mí es más fácil tejer el revés, que es así. No sé por qué, pero lo tejo más rápido y hasta tejo sin ver. Pero si ustedes quieren, en lugar de revés, pueden tejer puros derechos. Es lo mismo, amiguita, ¿sí? Entonces, yo ahorita me voy a ir con puro revés y termino toda mi vuelta. Cuenten que sean los puntos que ustedes montaron. Si montaron 70, entonces ahorita vayan contando que los tengan. Miren, ya terminé mis 70 puntos. Entonces ahora voy a voltear y voy a seguir tejiendo. El primer punto yo lo paso, ¿sí? Y entonces vuelvo a hacer al revés. Acuérdense que al revés ponemos el hilito encima y pasamos la aguja por atrás de nuestro tejido, de nuestro punto. Sacamos el hilo y soltamos el punto. Y otra vez, es muy muy sencillo de tejer. Les digo que a mí me cuesta menos trabajo hacer el revés. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer puro revés, ¿sí? Y así nos vamos a ir todas las vueltas y nos van a formar musguito. Miren qué bonito se ve el hilo. Este hilo todavía no llega a España, pero lo pueden tejer con lilí y lentejuela, o con lilí y una hebrita de florentino. Les va a quedar precioso su torerito. Les va a quedar igual que este estambre. ¿Sí? Miren qué bonito se ve. Y yo voy tejiendo así puro revés, y me regreso otra vez con puro revés hasta tener nuestro rectángulo, más o menos calcular a que tengamos 30 musguitos de estos. ¿Sí, amiguitas? Bueno, miren, amiguitas, yo ya tengo, ya conté, y de estos chinitos ya tengo 30. Bueno, me salieron 31, ¿sí? Entonces ustedes van a calcular, yo calculo así, mire, le doblan y que aquí les quepa su brazo.
Mira, el mío me quedó bastante grandecito. Yo creo que hasta para talla pequeña y mediana va a quedar. ¿Ya vieron? Entonces tienen que cerrar así, que aquí les quepa su brazo. Entonces ahora ya tenemos todo nuestro tejido. Yo terminé con mis 70 puntos. Deben de terminar con sus 70 puntos. Y miren, si van pasando su punto, vean qué bonita les queda la orilla. Si tejen puros reveses, les van a quedar así. Si tejen derecho, les quedan unos nuditos. También queda bonito. Sí, entonces ahora para rematar van a tomar dos puntos. Uno y dos. Ay, perdón. Los tejen en derecho y los sueltan. Y regresan su punto. Otra vez. Toman los dos. Los sueltan y regresan su punto. Toman los dos. Regresan. Toman su punto, ¿sí? Y así nos vamos a ir hasta rematar. Rematen flojito, amigas. No vayan a rematar apretado, porque si no, esto les va a quedar muy, muy chiquito y no les va a quedar el mismo ancho de nuestro inicio. Entonces vamos a rematar todo y no corten su hilo, ¿eh? Porque vamos a seguir tejiendo ahora con nuestro gancho. Bueno, miren, amiguitas, yo ya acabé de rematar y ya me quedó mi rectángulo. Ya más o menos lo medí con mi cinta y tiene de ancho, tiene 55 centímetros y 35 de alto, ¿sí? Entonces más o menos para que ustedes vean qué medida, acuérdense, 55 por 35 aproximadamente. A lo mejor ustedes lo quieran más larguito o más ancho, ¿sí? Entonces aquí ven que les dije que no cerráramos. Aquí vamos a empezar a tejer con nuestro gancho. Acuérdense, tenemos nuestro juego de ganchos que está padrísimo. Ahora que pidan sus materiales, pidan sus ganchos. Este es el más grueso, el del número 6. Miren qué bonito. Entonces vamos a trabajar con nuestro gancho del 6. Son muy suavecitos, como de gel. Se acomodan muy bonito a los dedos, son ergonómicos y trabaja uno muy, muy padre, no se cansan. Entonces, yo se los recomiendo. Miren, el juego trae 9 ganchos, desde el número 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, hasta el 6. ¿Sí? También bonito, pues ya hay pocos, a ver. Ahí en la expo, donde yo me voy a presentar, ahí los voy a tener, por si alguien los quiere adquirir. Están, la verdad, muy, muy buen precio. A ver, entonces ahorita ya con nuestra hebra vamos a empezar a trabajar y vamos a tejer una vuelta de medio punto. Acuérdense que no nos debe de quedar la orilla ni hecha así holán ni apretada, ¿sí? Tenemos que ver que nos vaya quedando bonito. ¿Sí? Bonito. Es medio punto sencillo. Todo alrededor de nuestro rectángulo hasta llegar aquí. Cuando terminen toda la vuelta de medio punto, lo tienen que hacer flojito, amiguitas, para que no les apriete, porque miren, su tejido tiene caída. Entonces, cuando te lo pones, se hace flojito. Entonces, si ustedes le ponen apretado el medio punto, entonces no va a tener la magia de la caída que tiene el mismo estambre, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo flojito para que pueda hacer esto, ¿sí? Todo alrededor. Y ahora vamos a empezar todo alrededor de la orilla con nuestro gancho del número 6. Subimos 4 cadenitas, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doble cargada y acá. Vamos a hacer un macizo largo, pero vamos a dejar en espera nuestro último paso del macizo. Cada hojita va a tener 4 palitos que son 4 macizos largos, ¿sí? Ahí está lazada, doble lazada y acá meten en el mismo punto. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Ya que tengamos los 4, sacamos y cerramos, ¿sí? Ahora 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Y hacemos otra hojita en el mismo punto. Tienen que quedar 3 hojitas en el mismo lugar. Les van haciendo el mismo procedimiento de dejar en espera el último paso para que al final lo cerremos y se nos forme la hojita.
Así, así, ¿sí? Entonces, tres hojitas en el mismo lugar separadas por cuatro cadenas. A ver, miren, amiguitas, yo ya terminé mis tres petalitos de cuatro palitos cada uno. Ahora, cuatro cadenitas, nos vamos a saltar todo el lado pequeño que va a ser nuestra manga. Los largos van a ser para nuestro cuello y espalda, y estos cortos van a ser para nuestra manga, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo acá. Tengan mucho cuidado, amiguitas, no se vayan a ir tejiendo alrededor de la manga porque entonces ya no nos queda. Esto lo vamos a hacer después. Aquí le vamos a unir, le vamos a coser, ¿sí? Bueno, entonces ahorita, después de cuatro cadenas, empezamos aquí con nuestro primer punto y vamos a hacer nueve medios puntos cargados. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, es lazada, meten, sacan. Ya que tienen tres, cargan y sacan los tres. Todo sueltecito. No quiero que aprieten porque entonces no nos va a quedar bonito. Entonces son nueve. Ya perdí la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada, dejamos uno, dos y en el tercero metemos y hacemos otra vez nuestra hojita. Ay, no, pero aquí tenemos que dejar el último paso pendiente. A ver, ahí va otra vez, doble cargada, dejamos dos hoyitos de aquí. No me vayan a coger nada más un hilito, estoy cogiendo los dos de la cadena. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. Traten de hacerlo larguito. Sacan uno, sacan dos y sacan dos. ¿Sí? Y volvemos a repetir la hojita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Acuérdense, sin tejer nuestras mangas. Cada petalito tiene cuatro palitos. Cierra y ahora parte cuatro cadenitas. Tres y cuatro. Y otra vez, ¿sí? Y así nos vamos a ir. Si quieren, para que no nos hagamos bolas, de una vez cerramos aquí. Con un pedacito de hilo. Y aquí tengo mi otra madeja. A ver dónde tengo mi. Le voy a cortar dos pedacitos y de una vez aquí le voy a amarrar aquí y le voy a amarrar aquí para que ya queden nuestras mangas formadas y no nos vayamos a equivocar, ¿sí? Antes de seguir tejiendo nuestro encaje, yo le digo nuestro encaje tejido. Miren, antes de seguir tejiendo, si ustedes quieren, amiguitas, aquí pueden poner cadenitas, ¿sí? Para que no les quede muy chiquita su manga. Entonces amarran su hilo aquí en la esquina. Esto es antes de seguir tejiendo su encaje tejido, ¿eh? Su orilla tejida. Van a ver qué bonito va a quedar. Yo le voy a dar nada más tres cadenitas. Una, dos. Ah, ya no me alcanzó el hilito. Y lo prendo acá. Voy a tener que ocupar uno más largo. Pero bueno, les enseño para que más o menos tengan la idea. Uno antes al que tejimos. Y aquí amarramos el hilo. Ay, Dios mío. Ya ni encuentro el hilo de tan chiquito. Ahorita lo voy a cambiar. ¿Sí? Pero más o menos para que se den una idea, así lo vamos a amarrar. Si ustedes le quieren poner más cadenitas para que les quede más grande su manga, lo pueden hacer, ¿sí? Pero ya está bastante, miren. ¿Sí? Entonces así le vamos a hacer y le vamos a hacer lo mismo en el otro lado y sobre esto también vamos a tejer. A ver, miren, amiguitas, ya le cambié aquí el hilo, ya quedó cerrado acá y la otra manga también ya nos quedó cerrado. Miren, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tejer todo alrededor de nuestro torerito, menos las mangas. Ya se la medí a mi maniquí y se le ve hermoso. Van a ver ahorita que lo terminemos. Esto está increíble, aparte con el estambre que lo estoy tejiendo. No, hombre, va a quedar precioso. ¿Sí? Entonces ya que cerramos nuestras mangas, seguimos tejiendo todo nuestro. Yo les digo a las señoras que parece un encaje tejido porque queda muy grueso y es lo que nos queda todo alrededor de nuestro torerito. Queda precioso, van a ver, les va a encantar. Acuérdense que al final del video les pongo las páginas y los teléfonos
online del almacén para que hagan los pedidos de estambre, porque mucha gente me dice, maestra, ¿dónde venden los estambres? ¿Dónde los puedo pedir? Entonces, es que no ven lo último del video donde viene el teléfono y las direcciones de donde pueden pedir ustedes su material. Ahí pueden pedir sus ganchos, pueden pedir sus seguritos, sus costureros, todo lo que yo les enseño en mis videos, ahí ellas se los venden, tanto las personas de allá de Europa como acá en México, pero mandamos a todo el mundo, amiguitas, porque mucha gente de Puerto Rico, de Venezuela, de Argentina me hablan, a todas les mandamos las revistas y todo, ¿eh? A ver, entonces ya son cuatro cadenitas, dejamos dos hoyitos, uno, dos, y nuestros nueve medios puntos cargados. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren qué bonito va a quedar. Y ahorita que rematemos nuestros, van a ver qué precioso. Este tejido no lo vamos a planchar por su mismo textura del chinito que tiene. Si lo planchamos se nos puede apachurrar todo, a lo mejor la orilla. Pero ahorita vemos, yo les voy a ir diciendo conforme vayamos tejiendo o al final les voy a decir si planchamos la orilla o no. ¿Sale, amiguitas? Está hermoso el estambre. Miren, amiguitas, aquí yo ya acabé, pero ¿qué creen que me pasó? Que seguramente usted, en lugar de quedarme nada más dos hoyitos, que son los que necesito, me quedaron siete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una trampita. Desbaratamos esta y le dejamos en lugar de dos, tres, y aquí tres, para que nos queden menos aquí y ya completemos, ¿sale? Entonces, vamos a desbaratar y le dejamos tres hoyitos. Ustedes así tienen que componer, acomodar, para que les quede bien, que les quede así. Florecita y medios puntos, florecita, medios puntos y florecita, ¿sale? Entonces vamos a hacer una trampita, amigas, aquí, sin que nadie nos vea. Acuérdense que el tejido es así, amigas, es imposible luego que nos quede exacto, es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos acomodando nuestro tejido de tal manera que nos quede bonito, que nos quede bien y que no se vea mal, porque también si le van a dejar ahí un hueco muy grande y que luego al ponérselo se les jale o eso, entonces sí no se puede, pero si podemos hacer algo disimulado, sí lo podemos hacer, ¿sale, amigas? Entonces vamos a componer, dejamos tres aquí, para que ya, y luego nuestros nueve macizos para que ya nos quede más chiquito este espacio. Y ya cerramos nuestra vuelta. Miren, ya nos quedó. Ahora sí, ya cerramos nuestra vuelta. Ahí quedó. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Nuestra segunda vuelta van a ser medios puntos. Uno, dos. Aquí en medio de las cadenitas son cuatro. Miren, una, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer una lagrimita. Dos cadenas. Ay, Dios mío. Prendemos así y aquí sí sacamos así, ¿sale? Y luego otros dos medios puntos acá. Ay, Dios mío, ya no veo. Permítame. Aquí y acá. Ahora nos pasamos al otro lado. Son dos medios puntos. La lagrimita. Acuérdense que ahorita la lagrimita la sacamos así con deslizado. Y otros dos medios puntos. Uno y dos. Y nos pasamos a la otra cadenita. ¿Sí? Ya nos quedó aquí una lagrimita. Déjenme aclarar. Ahí ya se ve mejor. Miren, una lagrimita acá, una lagrimita acá. Y ahora acá otra lagrimita. Ay, sí, ya se ve mejor. Qué diferencia, ¿verdad, amiguitas? Perdónenme, ¿eh? Pero es que fíjense que yo apenas estoy aprendiendo a grabar mis videos. Entonces todavía muchas cosas me fallan. Pero así, miren, así le vamos a hacer. Dos medios puntos cargados, lagrimita, dos medios puntos. Y nos pasamos al otro lado, dos, lagrimita, dos, dos, lagrimita, dos. Y ahora aquí arriba de cada medio punto son nueve, acuérdense. Uno. Vamos a hacer nuestros nueve medios puntos y volvemos a tejer lo mismo en la otra. Aquí no le tejimos, aquí le vamos a tejer al final, porque aquí empezamos la vuelta.
que nos queden 4 lagrimitas y nuestros 9 medios puntos. 4 lagrimitas, nuestros 9 medio puntos, ¿sale? Toda la vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta, entonces la cierro acá con un deslizado. Ahora vamos a hacer un macizo arriba de cada hojita y luego acá una V y todo lo vamos a separar con 5 cadenitas. A ver, el macizo debe de ser de doble cargada, entonces tenemos que subir con 4 cadenas más 5 que llevamos de separación, 3, 4, 5, cargamos 2 veces y nos venimos arriba de la otra hojita. Sacamos 1, 2, 3 y 4 veces. Si ustedes notan que les queda muy, muy jalado, entonces en lugar de 5 cadenitas aquí, en lugar de 5 le ponen 6, ¿sí? A ver, 1, bueno, ya llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Doble cargada y acá. Arriba de la otra hojita, miren, aquí estamos en una hojita, en otra y ahora arriba de esta. No saben que lo podemos coger más abajito, vean, para que no se nos separe mucho ahí, a lo mejor aquí en la parte de arriba de nuestra hojita, para que se vea más bonito, porque si no, miren cómo nos queda, les voy a enseñar. Ahí el hoyito, ¿sí? Entonces a lo mejor lo vamos a coger un poquito más abajo, o si no se les jala mucho como acá, pues acá, ustedes vayan viendo. Ahora 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5, y ahora vámonos al medio de los 9, dejamos 4 de un lado, 4 de otro. Una, dos, tres y cuatro. Este sería el centro. Entonces nos separamos uno. Entonces sería acá. Entonces dejamos uno, dos y en el tercero metemos. Sin hacer cadena, volvemos a hacer otro macizo para que nos quede una vez al revés. Entonces uno, dos y en el tercero metemos. De los 9, ¿eh? Acuérdense, primero sacamos la mitad. Y de la mitad ya nos fuimos. Aquí esto nos tiene que quedar más junto. Entonces lo voy a repetir. Para que se forme bien el piquito. Entonces, aquí a partir de este 1, 2 y en el tercero. Acuérdense, tenemos que centrar nuestra V, pero entre los 9 y nos va a quedar así, ¿ya vieron? Entonces aquí metemos en el tercero. Y luego contando de aquí para acá en el tercero para que nos quede así la V al revés. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, doble cargada y nos vamos a la primera hojita, acuérdense. Ya sea que la cojamos acá o la cojamos de aquí abajo, de donde ustedes se acomoden mejor. Y otra vez 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 flojitas, ¿eh? Doble cargada y arriba de la otra hojita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, amiguitas, ¿eh? Arriba de la florecita, sus 3 macizos, arriba de sus 9 la V volteada y arriba de las hojitas otra vez. Y así nos vamos a ir toda la vuelta con 5 cadenitas de separación, ¿sale? Miren, yo ya terminé mi vuelta, entonces aquí ya hago mis 5 cadenitas y cuento aquí 1, 2, 3, en el cuarto prendo ahí con un deslizado, ¿sí? Tienen que checar, amiguitas, antes de seguir la otra vuelta, tienen que checar que su vuelta esté bien, porque ¿qué creen que me pasó a mí? Que ahorita que iba yo tejiendo, tenía yo 2 florecitas que nada más tenían 2 pétalos, y eso me pasó por no checar. Entonces cada vuelta tenemos que checar que esté bien, bien hecha nuestra vuelta. Entonces en esta vuelta chequen que esté la V, que estén sus 3 macizos, en cada florecita y todo, ¿sí? Ya que está bien checado, entonces ahora sí, a ver, déjenme oscurecer, ándeles, ahí se ve bien. Vamos a hacer una vuelta de medio punto, ¿sí? Aquí ¿cuántas cadenitas pusimos? 5, ¿verdad? Entonces vamos a hacer
5 medios puntos con lazada. Lazada, metemos, sacamos. Y sacamos los 3. Cargamos, sacamos hebra y 3. Y sacamos los 3. Y ahí vamos. 3, 4, 5. Y arriba de este prendemos 1. Y luego otra vez 1, 2, ¿sí? 5. En todos vamos a hacer 5 medios puntos y arriba del macizo 1. Pero no me le metan aquí en esto yo grande. Le cogen una hebrita más para que no se nos haga ahí muy feo ese hoyito. 3, 4 y 5. Ya estamos casi a punto de acabar, amiguitos. Está quedando increíble. Yo creo que sí le vamos a dar una planchadita a nuestra orilla, ¿sí? Entonces toda la vuelta de medio punto cargado. Miren, aquí donde está la V volteada, ahí vamos a hacer un medio punto acá arriba de este macizo. Ay, acuérdense que debemos buscar una hebrita más abajo. Ahí está uno y aquí está el otro. Sí, vamos a hacer un medio punto en cada macizo, acuérdense, ¿eh? También aquí en estos de acá es un medio punto arriba de cada macizo. Miren, así nos va a quedar. Está quedando muy, muy bonito, amiguitas. Entonces ahorita ya vamos a hacer la vuelta que sigue. Ya nada más nos faltarían 2 vueltas. Miren, ya terminé mi vuelta. Entonces cerramos. Cerramos así. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta de acá, esta vuelta de las hojitas con los 9 medios puntos. Entonces la hojita la vamos a hacer arriba de la V y los 9 macizos los vamos a hacer acá. Aquí vamos a hacer 1, 4 para acá y 4 para acá, ¿sí? Entonces vamos a ver, arriba de este es 1, entonces 1, 2, 3, empezaríamos acá. Entonces me voy a deslizar 1 y aquí vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, flojitos, amiguitas, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí están nuestros 9 medios puntos cargados. Aquí pónganle un segurito para que sepan que aquí empezaron la vuelta, porque aquí está medio confuso el inicio. Entonces acuérdense, siempre tenemos que tener a la mano nuestros marcadores. Entonces ahí pónganle uno, ¿sale? Entonces ahora vamos a hacer, ¿se acuerdan que hacíamos 4 cadenitas? 3, 4 cadenitas, doble cargada y nos vamos hasta la V volteadita. Y aquí en medio vamos a hacer nuestra florecita como esta que hicimos acá, de 3 petalitos, ¿sale, amigas? A ver, voy a hacer la florecita y les digo cómo seguimos. A ver, miren cómo ven. Entonces ya hice mi florecita arriba de la V, 4 cadenitas, hacemos cargada y arriba de aquí vamos a hacer los 9. Este es el de arriba, entonces 1, 2, 3 y aquí empezaríamos. ¿Sí? Para que nos queden 4 de este lado, 1 arriba y 4 de este lado. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, amiguitas. Cuando terminen su vuelta, van a contar, van a revisar que todas sus florecitas tengan 3 pétalos, ¿sí? No les vaya a pasar lo que a mí me pasó en la vuelta pasada. Acuérdense, cada vuelta que terminemos hay que revisar, hay que checar que todo esté bien. Para que podamos seguir tejiendo. Porque luego, ¿qué pasa? Que ya llevamos 5 vueltas y madre purísima, hay que desbaratar. Y a mucha gente pues no le gusta. Miren, amiguitas, yo ya llegué a mi marcador, ya terminé mi vuelta. Ya chequé que todas mis florecitas tengan 3 pétalos, que todo esté bien. Entonces ahora sí, ya cierro mi vuelta con un punto deslizado. Y ahora vamos a repetir esta vuelta. ¿Se acuerdan que eran 9 medios puntos? 2, la lagrimita 2, luego 2, lagrimita 2, ¿sí? Vamos a repetir toda esta vuelta nuevamente. Ya esto es el final de nuestro torerito. Bueno, todavía le tenemos que hacer esto
a nuestras mangas, ¿eh? Este mismo tejido que hicimos aquí lo vamos a tejer aquí en nuestra manguita para que nos quede como manguita. Todo este acá. Ahorita yo lo voy a empezar para que ustedes vean cómo nos va quedando. Nos vamos a darle una repasadita aquí al final. Acuérdense cómo va. Y ya. Eran los 9. Aquí están los 9. Luego eran 2 medios puntos. Acuérdense que todos van con lazada, ¿eh? Cargas y saca los 3. La lagrimita. Y otra vez. Y nuevamente. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿eh? Acuérdense que eran lagrimita, lagrimita, lagrimita. Eran 4 lagrimitas y los 9 medios puntos. 4 lagrimitas, 9 medios puntos. Como acá, 1, 2, 3, 4 y los 9 medios puntos. Miren, ya terminé mi vuelta. Entonces ya nada más hago un punto deslizado. Corto. Ay, Dios mío, ¿dónde dejé mis tijeras? Acá está. Corto con mis tijeras aquí. Acuérdense, siempre tenemos que dejar una colita larga. Cargamos y sacamos, ¿sale? Jalamos así. Y esta la escondemos entre el tejido. Acuérdense, al final, si gustan, le pueden dar una puntadita con hilo y aguja, lebrita, para que no se nos esté sale y sale. ¿Sí? Acuérdense, esta es una recomendación de nuestra maestra de allá de España. Ella hace muy bien las cosas y me dijo que siempre al final la hebrita la cose. Y es muy buena idea, fíjense. Porque luego con cualquier jaloncito, cuando la lavamos o eso, la hebrita se vuelve a salir y se ve muy fea. Pero si le damos una puntadita, no, hombre, olvídense. Entonces así nos vamos perdiendo nuestra esa. Ahora lo mismo que tejimos aquí, ay, ya se me atoró, lo vamos a tejer acá. ¿Sí? Lo mismito. Aquí si quieren amarramos nuestro hilo. Fíjense cómo se amarra el hilo. Se pasa así. Ay, espérenme porque se ve mucha luz. Ahí ya quedó, ¿ve? Amarramos nuestro hilito. Y ya sea que iniciemos con nuestros 9 medios puntos o con nuestra florecita. Yo voy a iniciar con la flor. Acuérdense, 4 cadenitas y acá. Aquí hacemos nuestros 3 pétalos. Miren, cuando les toque la hebrita, mucha gente me dice que como se une, nada más hagan un nudo, pero dejen sus colitas largas. Entonces estas colitas nos va a servir para poder rematarlas, porque si le dejamos muy poquito, se nos puede desbaratar. Entonces se nos va a hacer un hoyo en nuestro tejido. Y creo que a nadie nos gustaría, después de tejer tanto y que nos está quedando tan bonito, que se nos echara a perder por eso. Miren, yo cuando están las hebritas así, las voy pisando para que se vayan rematando de una vez. ¿Sí? Ahí ya tenemos el primer pétalo. Sacamos, cerramos. 1, 2, 3, 4. Y otra hojita. ¿Sí? Miren, en la manga vamos a tejer igual, lo único que vamos a dejar más espacio, ¿sí? Este fue el que ocupamos, dejamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto prendemos nuestro primer medio punto. Hacemos nuestros 9 medios puntos y volvemos a dejar 4 espacios, ¿sí, amiguitas? Para que ya no nos quede tanto vuelo en nuestra manguita, ya va a ser más recta. Miren, en la manga nada más nos quedaron 2 flores y dos series de medios puntos. ¿Se acuerdan que eran 9 y 9? No le pongan más, pues no les va a quedar más sola nudo. Si les queda así, perfecto, así quedó bien. Y van a seguir las vueltas igual como hicimos el holancito de alrededor de nuestro bolerito. ¿Sí? Ahorita nos toca la vuelta de medio punto con lagrimita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, vamos a ir siguiendo lo mismo. La verdad que está muy sencillo el tejerlo. Háganselo, está muy bonito. A mí me encantó. Está increíble, está muy fácil. Bonito las va a vestir, las va a hacer
va a ser más elegante, ¿sí? Háganlo, háganlo para vender, háganlo para regalar, háganselo para ustedes, ¿sí, amiguitas? Oigan, quiero invitar a todas mis amigas de León, Guanajuato, que ya estoy a un paso. Ya mañana en la noche yo me voy, porque ya nada más tenemos 2 días. Vamos a estar 21, 22 y 23 de julio. Acuérdense, estamos en 2016. Vamos a estar ahí en el Poliforum León, en la Expo de Manualidades. Sí, amiguita, las invito a todas. Es entrada libre. Es entrada libre. Yo las invito a que todas mis amigas se suscriban a mi canal y vayan allá conmigo. Sí, amiguitas, voy a llevar la venta de todos mis estambres, la venta de mis revistas, la exhibición de todas mis prendas, amigas. Allá nos vemos, no se les olvide. Llévense a todas las comadres, llévense a toda la familia, porque va a estar increíble. Va a haber talleres de todo. Es una expo muy, muy bonita. Aparte, dan conferencias y dan cosas interesantes. Se la van a pasar un día increíble. Yo las invito a que estén con nosotros los 3 días, ¿sí? Pasen la voz, amiguitas. Y si ustedes no son de León, pero conocen a alguien de allá, díganle que vaya, o gente que viva cerca de León, que vaya. Va a estar muy, muy bonito. Entrada libre, ¿sí? Luego vamos a estar, amigas, vamos a estar en Monterrey. Va a ser 29, 30 y 31 en Sintermex. En la Expo de Manualidades, se llama Hazlo Tú, ¿sí? Mis amiguitas regias, quiero invitarlas. Fíjense que ahí sí cobran la entrada, pero les quiero decir a todas mis amigas que están suscritas a mi canal y que lleven la revista. Acuérdense, esta es mi revista que se llama Tejidos de Laura Cepeda. La venden en todos los puestos de periódico y en Sambors. Si ustedes llevan una de mis revistas en mano y digan, yo tejo con Laura Cepeda, y que estén suscritas a mi canal, ¿eh? Van a entrar gratis, amiguitas, todas, 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 porque yo le decía a la chica de la expo, bueno, dame 100, dame 50, me dijo, no, toda tu gente tejedora, que es hermosa, toda va a entrar gratis, ¿sí? Entonces van a entrar gratis, pero sí son 3 condiciones, acuérdense, estar suscritas a mi canal, llevar la revista en mano y decir, yo tejo con Laura Cepeda, ¿sí, amiguitas? Allá las espero, les tenemos una sorpresa a nuestras amiguitas de Monterrey. Vamos a tener una mega clase y vamos a dar premios increíbles, ¿sí? Y luego vamos a estar, amiguitas, en Guadalajara, es 4, 5 y 6, vamos a estar en Expo Guadalajara. Igual voy a llevar todas mis prendas, mi exhibición de prendas, mis ventas de mis estambres, vamos a llevar la venta de las revistas. No se les olvide, a todas mis amiguitas zapatillas, ya las quiero ver, amiguitas. Ahí se llama Expo Mercería y Manualidades detrás, que es una expo muy, muy bonita, muy bien organizada. Vayan, llévense a todas sus comadres y a todas sus amigas. Nos vamos a pasar un día increíble, ¿sí, amiguitas? Pues allá las espero, amigas. Espero que hayan disfrutado su tejido, que les haya gustado tejer conmigo este torerito. Está muy bonito. Ya ahorita ya voy a subir el video para que ya todo el mundo lo empiece a tejer, ¿sí? Pues no se les olvide que yo voy a estar allá en esos lugares para que inviten a sus amigas. Pero si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Y acuérdense, mis amiguitas de Madrid, ya estamos en Madrid, ya está funcionando nuestro pequeño almacén allá, los vamos a recibir, ya llegaron los juegos de ganchos, ya el miércoles llega el material nuevo para que todas mis amiguitas se pongan a tejer, ¿sí? Y si ustedes no están cerca de Madrid, hablen por teléfono, amiguitas, pidan los materiales y se los enviamos hasta la puerta de su hogar. Luego me preguntan, oigan, es que de Perú, que de Argentina, que de Chile, pídanlos, amigas, y se los mandamos de Estados Unidos, de todo. Acuérdense, ahorita al final del video les pongo los teléfonos y las direcciones para que hagan sus pedidos. 100% seguro les llega hasta la puerta de su casa. Sí, amiguita, las quiero muchísimo, les mando un beso y espero verlas muy pronto.